La opinión y la participación de las niñas, niños y adolescentes en la vida democrática de México es muy importante. Hace 21 años, el entonces Instituto Federal Electoral propuso una iniciativa, en la cual la población infantil de nuestro país ha encontrado un medio de expresión sobre los problemas que le atañen y proponer, de forma participativa, soluciones a los mismos. Este ejercicio fue la consulta infantil y juvenil. Veamos un poco sobre cada edición de este ejercicio tan especial que realiza el Instituto Nacional Electoral. Si ahora eres un adulto, quizás hayas participado en las primeras elecciones infantiles de 1997 y recuerdes haber votado por los derechos de niñas y niños. En aquella ocasión, los derechos más votados fueron: que nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos, vivir en un lugar tranquilo con personas que me quieran y me cuiden, y a tener una escuela mejor para aprender y superarse. ¿Te gustará saber que gracias a tu participación en este primer ejercicio, los problemas de las niñas, niños y adolescentes recibieron una mayor atención por parte de las autoridades de nuestro país? Por otra parte, México recibió reconocimientos a nivel internacional como promotor de los derechos de la infancia y la educación cívica. Debido a la entusiasta participación en aquel primer ejercicio, en el año 2000 se realizó la segunda consulta infantil y juvenil. Casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes expresaron su opinión sobre los valores y prácticas de la democracia vinculados con su vida cotidiana. Diversas instituciones y organizaciones públicas y sociales mostraron interés en analizar los resultados y se organizaron eventos para discutirlos. Uno de los hallazgos más relevantes fue que la brecha en el trato desigual que reciben las niñas y niños por su género se amplía conforme crecen en edad. Con el fin de fortalecer la participación cívica de la niñez y adolescencia como una parte importante de nuestra sociedad que merece ser escuchada, para la consulta infantil y juvenil 2003 se seleccionaron temas que constituyen problemas sociales graves y que vulneran la dignidad y derechos de las personas, tales como la pobreza, la inseguridad y la ecología, la violencia, el derecho a la información y la discriminación. Los resultados de la consulta enviaron un fuerte mensaje a autoridades e instituciones para combatir la discriminación en las escuelas, entre compañeras y compañeros de clase, y fortalecer la educación en adultos para que conozcan y protejan los derechos de niñas y niños. La consulta de 2003 puso la atención sobre la convivencia democrática en el espacio escolar. Es por ello que el IFE consideró que para la consulta infantil y juvenil 2006 debían llevarse las casillas directamente a los centros escolares. Así, casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12.000 escuelas de primaria, secundarias y bachillerato expresaron la necesidad de que maestras y maestros dieran un trato más democrático y respetuoso a los estudiantes, y se propusieron que la participación y el trabajo en equipo fuesen elementos necesarios para mejorar la convivencia en sus escuelas. Nuevamente, en 2009, la preocupación del instituto fue el ambiente escolar y la convivencia democrática, por lo que las casillas de la consulta se instalaron en 12.000 escuelas de educación básica y media superior de nuestro país. En este ejercicio participaron más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes propusieron hacer y respetar las reglas para mejorar la convivencia democrática en sus escuelas y realizar actividades para aprender a respetarse. También plantearon la participación conjunta entre estudiantes y profesores para mejorar la seguridad en la escuela. El instituto consideró prioritario llegar a todos y todas las niñas, niños y adolescentes del país a fin de promover su participación y escuchar su opinión. Es por ello que en 2012 la consulta volvió a los espacios públicos, parques, plazas comerciales y espacios de convivencia infantil y juvenil en general. Este ejercicio tuvo como innovación la instalación de casillas itinerantes para facilitar la participación de población en zonas marginales, lo que permitió que 2.5 millones de participantes se expresaran sobre la confianza. Esta edición reveló que a niñas y niños les importa mucho su familia y el lugar donde viven, mientras que las y los adolescentes buscan tener un buen trabajo en la vida adulta. En 2015, en la última edición de la consulta hasta ahora, el INE, en acuerdo con sus aliados en este ejercicio, incluyó como elementos que conforman la construcción de ciudadanía a los siguientes temas: seguridad, confianza, participación y oportunidades para la vida democrática. Por primera vez y con objeto de potenciar la inclusión, se emitieron boletas en lenguas indígenas, así como su adaptación en el sistema Braille. Además, al igual que en 2012, los menores de 6 años y quienes no sabían leer o escribir podrían participar. En este ejercicio participaron un total de 2.9 millones de niñas, niños y adolescentes.
fue relevante conocer que la confianza en las instituciones y personas decrece conforme se avanza en edad. Además, para mejorar la convivencia escolar, las niñas y niños señalaron el trato respetuoso. Las y los jóvenes mencionaron la seguridad y la libertad de su expresión. A lo largo de 2 décadas, millones de niñas, niños y adolescentes han podido expresar su opinión en temas que les interesa y han podido involucrarse en una experiencia que promueve el ejercicio de sus derechos. Por su innovación y éxito, la consulta le ha valido a nuestro país reconocimientos de organismos internacionales como la ONU. Un factor de éxito de la consulta infantil y juvenil es la participación de miles de voluntarias y voluntarios, quienes han recibido la expresión de esta población, resguardándola y dando cuenta de los resultados de cada casilla instalada. Sin ellas y ellos, la consulta no habría llegado a su octava edición 2018. Este año, niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años tendrán la oportunidad de expresarse sobre las condiciones de igualdad y los derechos de la niñez en la convivencia cotidiana. Recuerda, la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se realizará del 17 al 25 de noviembre. Llegó el momento de escuchar a la niñez y juventud para construir el país que todas y todos queremos, porque no hay opiniones chiquitas.